Hola mis queridos amigos, mis Pandalivers, estamos de regreso en el modo universo. Oye, aquí entre tú y yo, ¿te viste el capítulo de SmackDown, este evento que tuvieron Cyber Sunday? Que a ver, yo nunca lo recomendaría, pero es que estuvo mi mastodonte. Ay, cómo me pone feliz verlo. Pero bueno, el evento que importa es TLC, que amigos, estamos a nada de ese capítulo en el episodio 235. Por lo que este Road tendría que ser lo más genial posible y teníamos al jefe, por supuesto, el gerente general de Road, Triple H. Nos da la bienvenida al capítulo y dice que estamos a punto de ver algo espectacular y nos presenta a la campeona, la Glamazona está aquí. Pero no es la única campeona, también mandan a llamar a Asuka, la otra, la 24-7. Y es que dice que esto va a llegar a su final en TLC con una unificación de campeonatos. Las dos campeonas más dominantes tienen que firmar el contrato, por supuesto, para estar de acuerdo. Las dos que son campeonas desde WrestleMania prácticamente. Pero un momentito que llega Bayley, la reina del ring, por supuesto, y termina por revolverles ahí y le rompe el contrato. ¿Qué te pasa, vieja nalgona? Me gustaría que no... Ah, caray, ¿por qué me dijiste así? Me gustaría que no olviden que yo soy la reina Bayley. Gané el torneo reina del ring y tengo derecho a una oportunidad titular. Así que me meto a ese combate por todas mis canicas que no tengo. Por lo que, amigos, en TLC tendremos mesas, escaleras, sillas, título 24-7 y título mundial. ¡Era una triple amenaza! De aquí tendremos una entrevista con Liv Morgan y Natalia, que nos recuerdan que ya vencieron a las campeonas y que, pues bueno, como no hay más equipos y la división en parejas es una caca, una basura, pues ellas van a retar por los campeonatos. ¿Quiénes dijeron que eran ustedes? Nuestra primera lucha oficial tendría al viejo papeador, Christian, campeón estadounidense, quien se enfrentaba a Sheamus, el mayoneso. Lucha por el campeonato estadounidense y que bueno, es una oportunidad que Sheamus se ganó en el episodio anterior de Raw. La verdad es que fue una lucha muy interesante y lo mejor es que fue aquí, en este capítulo. No hay que esperarnos hasta el evento. Pero para sorpresa de nadie sale el monstruo rojo. Ok, no, amigos míos, pero ¿qué está haciendo? Termina por atacar a Christian, no, pero ¿qué? Ah, claro, y con esto causa la descalificación y hace que pues Christian retenga. Sheamus se enoja y empiezan a pelearse, pero pues este mayoneso ya está cansado y Kane se aprovecha y termina por derribarlo él también. Honestamente no entiendo esta alianza, pero Kane es un buen cachorrito. Luego Randy Orton se estaría riendo por haber humillado a LA Nice, yeah. Hace un par de capítulos de Raw lo hizo atravesar el piso con un RKO, en el Raw anterior lo hizo atravesar un vidrio de un carro cuando lo arrojó, y en TLC lo hará atravesar una mesa. Y es que sí, tendremos esa estipulación, amigos, un combate que suele ser eterno, pero lo tendremos entre estos dos. Luego vendía la bichota, el Big Show estaba aquí presente y toma silletazo que se comió, mendigo gusano escuálido tramposo, ya está cansado de que al Big Show todo le salga bien y que todo mundo lo apoye, pero esta no es la forma, mendigo abusivo. Yo creo que ahora sí se volvió loco por completo y termina por destruirlo. Luego veíamos a las hermanas Bella, las campeonas en parejas, criticando a sus posibles retadoras. ¡Ay, qué asquito! La Liz Morgan quiere enfrentarnos, yo escuché que tiene pulgas. Así pues la Natalia está un poquito subidita de peso, ¿eh? No, pero Liv tiene un pésimo gusto para vestirse. Bueno, la otra pena si se puede vestir porque no le queda la ropa, jajajaja, jajajaja, jajaja. Y denle la bienvenida a Mostaza Lee, bueno, está aquí presente por supuesto y quiere hablar con la gente. Dice que, bueno, todo mundo se apunta al Royal Rumble en el capítulo 240, pues él también va a demostrar en este capítulo que merece ir para allá. Y sale su rival Dolph Ziggler, oye, uno que ya demostró que sí que va para ese evento. Y hay que decirlo, terminaron por apalear los sueños de Mustafa Ali. Se dio una gran victoria el güerejo, así que bueno, muchas felicidades para él. Lo que sabemos es que Dolph Ziggler sí forma parte de los ya confirmados para esa batalla real en el capítulo 240.
Se vendió un mensaje del testamento final. Ñaca, ñaca, somos los más malotes. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! Terminaron por partirlo por la mitad. Oye, sacó su mejor grito de gatito. Bobby está molesto por el ataque la semana pasada, pero pues bueno, la desventaja numérica se hizo presente. Y ábranle paso a la papada malévola, la morsa, la monja, Paul Heyman, quien estaba aquí. Nos habla de la rivalidad épica que estamos viviendo entre Batista y Roman Reigns. Todo mundo se queja de que no están aquí, que deberían venir alguno de los dos. Es que ustedes no entienden, es arte abstracto. Esta es la rivalidad más épica, dos megaestrellas que ni siquiera necesitan hacer acto de presencia para vendernos un combate como el que tendremos cuando Roman Reigns se vuelva campeón mundial. Y bueno, de repente quienes salen son Kevin Owens y Rey Mysterio, nuestros campeones en parejas. La verdad es que yo no entiendo mucho porque pues no hablo idioma foca. Órale, ¿qué te pasa? Te la pasas diciendo que quieren los títulos en parejas, pero pues nadie nos reta. Exacto, si quisieran nuestros campeonatos deberían venirnos a golpear. ¿Cómo? Y dicho y hecho, terminan por ser atacados nuestros campeones. Solo Sikoa y Jimmy Uso están aquí, ¿no? Los Bloodlines son malvados. Y bueno, veríamos bien campechano nuestro Big E, ¿no? De repente los del New Day lo detienen. Hola Big E, ¿cómo estás? ¿A dónde vas o qué? No, pues voy a la oficina de Triple H. Le voy a decir que me apunte al Royal Rumble. Ah, caray, ¿qué no dijiste que tu cuellito y que por eso ya no podías hacer equipo con nosotros? Ah, sí, mi cuello, ya me acordé, sí, cierto, ¿verdad? Ay, mi cuello. Y bueno, ya, vámonos. Este es nuestro evento central, la pelirroja odiosa Becky Lynch. No, Dios mío, es que más bajo no podemos caer. Pero bueno, se enfrentaba Ludwig Kaiser, el representante de Imperium. Lucha intergénero bastante interesante, debemos decirlo. La pelirroja me cae mal, pero da buenos combates. Es que no por nada está en la mejor marca, Raw, eso te potencia. Y es ella quien termina por llevarse una victoria. Oye, ya venció a dos hombres, muy interesante. Bueno, pues felicidades, ya, lárgate, vámonos de aquí, sácale. Dice que ha demostrado que ella es el verdadero hombre, por lo que se autoproclama participante en el Royal Rumble masculino. Y ya sáquenle esa idea de la cabeza. Pero bueno, sale Gonta, el general del ring, por supuesto. Venciste a Giovanni Vinci, pues está bien, está chido. Venciste a Ludwig Kaiser, no manches, pues ya qué. Pero no estás al nivel de las grandes estrellas y eso me incluye a mí, al general del ring, por lo que no vas a ese Royal Rumble. Y agárrense que viene nuestro calvo jefecito Triple H, claro que sí. A ver, Gunther, esta no es tu decisión, es mía. Pero tienes razón, Becky Lynch, tú no vas a participar en el Royal Rumble masculino, cuando mucho al femenino y si quieres. Estoy cansada de que ustedes, los hombres, nos digan a nosotras lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer. Exijo que me dejen participar en la batalla real masculina, es mi derecho como The Man, el hombre. Mira, no pienso discutirlo. Pues no discutas, hazme caso y ya. ¡Que no! Bueno, a ver, ¿sabes qué? Vamos a tener en TLC un combate entre Becky Lynch y Gunther. Si Becky Lynch gana en esa lucha, va al Royal Rumble masculino. Pero si pierdes, no participarás en ninguno de los dos Royal Rumbles. ¡Eso, calvo! ¡Regáñala, castígala, córrela! Y Becky Lynch no le tiene miedo a nada, termina por aceptar, amigos míos, y tendremos esa lucha en TLC. Oye, la cartelera se pone sabrosísima y Becky Lynch lo va a arriesgar el todo o nada para participar en el Royal Rumble. Y de esta forma fue como acabó este capítulo, que la verdad es que estuvo muy entretenido. Espero que te haya gustado. Te agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en el próximo. Hasta luego.